Selena, gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista en bien y de buenas. Muchísimas gracias. Está raro que intercambiemos papeles, pero bueno. Sí, pero es agradable. Y quería yo un lugar como este, la entrevista contigo, porque a mí no te me haces entre libros, ni te me haces en otro escenario más serio. No, ni Dios lo quiera, ¿no? Digo, ya pasaste a traer, pero bueno, no. No, si no digo que no lees. Eso es lo bueno. Y además tienes la picardía al escribir, que es muy interesante cómo lo vas relatando. Además, un escenario con libros sería como más parco, ¿no? Y tendría que ponerme mi papel de, oh, no, bueno, la democracia. Mejor aquí así. Mejor más relajados, Paco. Tus tres amores periodísticos. Uy, te dije que me avisaras de qué íbamos a hablar. ¿Cómo los quieres? ¿De todo? Tus tres amores periodísticos. Hace un par de años, no, un poquito más, me enamoré de un ateo de corazón, de Christopher Hitchens, que escribía en The New York Times. Me he enamorado muchísimo, y más ahora en esta etapa que tiene Julio Scherer ya de despedida, ¿no? Pero me encanta leer todo lo que en su momento hizo. Y ¿tendríamos que escoger un local o no? Eso se los voy a preguntar luego. Bueno. Y pondría, no sé, tal vez a Kapuscinski. Solo porque es de ley y es lo que tienes que leer cuando estás en esto, ¿no? Correcto. Oye, de los de Puebla. De Puebla. Bueno, el problema que tengo en Puebla es que mis amores van más por un asunto emotivo que por un asunto periodístico, ¿no? Soy admiradora y respeto muchísimo el trabajo que hace Rodolfo Ruiz. Fue mi primer jefe en esto. Es uno de los responsables de que me dedique yo a esto. Sin lugar a dudas, Zeus Munibe, ¿no? Es mi copiloto en todo esto, ¿no? Un gran amigo, lo quiero con todo mi corazón. Y no puedo dejar pasar y jamás negaré ni a Arturo Rueda ni a Mario Alberto Mejía, ¿no? Los dos que considero mis padres ya adoptivos, y Rueda, que finalmente se queda conmigo, me termina de formar o de deformar, ¿no? Y después viene este divorcio divertido que tenemos. Eso sería, en Puebla no pondría yo a nadie más, ¿no? Pero son los críticos. Híjole. Rodolfo Ruiz me parece que, independientemente de que haya iniciado un proyecto después del Universal Puebla, un proyecto que en su momento fue complicado de iniciar, ¿no? El portal y consulta. Yo recuerdo que era yo reportera, tendría yo creo el portal un año, y decía, yo soy de consulta, y decían, ¿qué es eso? ¿No? Y nadie le veía futuro, ¿no? Finalmente el tiempo alcanzó a Puebla, hoy los portales es lo más consultado que un medio impreso, y ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Han pasado los años y muchos medios lo han evidenciado, que si tiene convenios o no, que si ha recibido dinero o no, pero su línea no ha cambiado y eso siempre es más importante. En el caso de Zeus Munibe tenemos a un reportero combativo que después se quita el traje, el overall de reportero y la libreta la guarda y se pone el traje empresario y ahí tenemos un éxito, ¿no? Empresarial con la revista 360. Un poquito ya regresando al asunto periodístico, me parece que con Zeus podemos esperar unas cosas muy interesantes. Otro renacimiento, Paco. Y en el caso de Mario Alberto y Rueda, me parece en el sexenio de Marín fueron los grandes enemigos, ¿no? Incluso nosotros bromeábamos que ellos eran la oposición en Puebla, ¿no? Bueno, no voy a hacer el lado del PAN, que hacía su muy buena labor, pero ante un gobierno tan autoritario como tuvimos con Marín, ¿no? Tan absoluto, me parece que fueron dos plumas muy importantes, aunque ahora que ha iniciado este gobierno están en receso y esperemos que algún día
se les acabe el recreo, les toquen el timbre y regresen a hacer lo que saben hacer, ¿no? Lo crítico. Sí. Digo, no digo que lo que hagan está mal, ¿no? Cada quien hace de su pluma y con su nombre lo que mejor le convenga. No coincido con sus líneas editoriales, no coincido ni comulgo con lo que hacen y no, ni las maneras en que se exponen y atacan a los enemigos y defienden a los amigos, y porque eso pues no les va a servir de mucho, ¿no? Pero lo están haciendo y me parece que lo están haciendo bien, como en su momento lo hizo Núñez y lo hizo Ricardo Morales con el PRI, con Marín, con Zavala. Ahora tenemos esta versión Reload y el sexenio se acaba. Y es un mal que se les, espero que se les quite y espero que no se enojen conmigo. No, porque se van a enojar. Selene. ¿Cuál es el proyecto de Selene? Ay, mi proyecto personal de vida, mi proyecto periodístico. Tu proyecto periodístico, luego hablaremos del otro. Hijitos, no. No, mira, la intención, nosotros abrimos Periódico Central, un grupo de reporteros del Periódico Cambio, motivados, bueno, de mi parte, no voy a hablar por Jonadab Cabrera y por Viridiana Lozano, no, yo ya no había una coincidencia de líneas en Cambio, y un buen amigo, Alejandro Mondragón, está en el radio, me dijo, pues ya no cambies de amo, Selene, ¿no? Deja de cambiar de amo. Y me parece que eso me motivó muchísimo. Viridiana Lozano y Jonadab Cabrera dijeron, pues hay que hacer algo nosotros. Y la idea es hacer un medio, el nombre Central lo hicimos porque hoy están los que en su momento estuvieron alineados al marinismo, hoy son los críticos del gobernador. Y los que en su momento fueron los críticos de Marín, hoy están alineados con el nuevo gobierno. Entonces, a mí no me interesa hacer ni la crítica que pues, llega a algún lado y patea, ¿no? Y grita. Y tampoco me interesa ser la que le ponga la alfombra o me tire para que pase el señor gobernador, ¿no? Entonces, una postura un poco más objetiva, más relajada, un poco más desmadrosa, ¿no? De la política. Finalmente, la política es muy divertida. Pero los políticos, todos, y los periodistas tienden a ponderar la seriedad y como si ellos se lo tomaran en serio, ¿no? Cuando un político, un gobernante, se toma en serio su papel, pues habrá un periodista que lo tome en serio. De momento no hay necesidad, ¿no? Entonces el proyecto de Selene es ser su propio patrón. Ser mi propio amo y no pertenecer a ninguna mafia, ¿no? No me interesan las mafias periodísticas, no me interesan los estar bien un momento, estar cambiando de línea editorial conforme llegue el convenio, conforme llegue un gobierno, ¿no? Un medio se tiene que mantener y el mejor ejemplo, y lo dije al principio, es Rodolfo Ruiz, ¿no? Tiene una línea crítica todo el tiempo y espero poder hacer algo que se le asimile a ese proyecto. O a nivel nacional, por ejemplo, está ahí un portal que a mí me encanta, Sin Embargo, ¿no? Con una propuesta completamente distinta y sí, y más relajada, ¿no? Que pueda abordar distintos temas. Sí te mete el asunto político, pero te mete géneros, crónica, entrevista, y es a lo que estamos apostándole. Somos muy poquitos, entonces tendremos que irlo consolidando. Pero en un año ya estaremos hablando, Paco, y espero que ya esté más grandecito Central y no sea el huevito que hoy es. No, lo sé que van a crecer. Oye, tú has tratado muchos políticos. A muchos. No a todos, pero no todos me hablan. A los que has tratado. ¿Qué piensas de los políticos? Mira, tienen un problema. Nunca hay coherencia, ¿no? O sea, la coherencia la encontramos en muy poquitas personas. Y si hoy eres, o sea, en el caso del PAN, ¿no? Eran la oposición y eran férreos y a Marín le dijeron, bueno, todo. Hoy entiendo si el PAN no puede asumir ese papel, pero me molesta que el PRI no asuma el papel de oposición. ¿Se entiende? Y hoy tenemos a un líder en el PAN, un líder estatal en el PAN, más crítico que el líder del PRI, que es la oposición al gobierno. Y tenemos a los demás partidos políticos cooptados
por esta alianza, que si bien electoralmente fue funcional, gubernamentalmente no funciona. Tenemos un PRD detenido con sus iniciativas progresistas del aborto, de los matrimonios entre homosexuales, detenida. Porque es un gobernador que emana finalmente del ala conservadora del PRI y entra a un partido conservador, como es el PAN. Admiro mucho a la gente que mantiene una sola línea, Paco, y se me hace difícil encontrar muchos ejemplos, los hay. No quiero entrarlos porque entonces van a decir, no, bueno, es que aquí, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Me decepciona mucho algunos casos de estas personas que cambian de partido y cambian de partido y cambian de partido y dices, espérate, ¿no? No, eso no lo puedo, no lo tolero. Y es gente a la que ni siquiera saludo cuando ya cambiaron más de dos veces de partido. Creo que perdono una, dos no. Pero eso creo, ¿no? Finalmente los políticos, Paco, dependen, no son parte del sistema gubernamental y dependen de ellos, ¿no? Hoy vemos a los marinistas, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres que fueron poderosos? ¿Dónde están los hombres que tuvieron todo el dinero, que tuvieron los programas? Ahí tenemos a García Ramírez, prófugo, ya agarrado y que no lo quieren soltar. Ahí está Arango en la cárcel. Y esos son los políticos, esos son los gobernantes, son las autoridades, ¿no? Marín, ¿dónde está? ¿Dónde está el gobernador? ¿Por qué un gobernador no puede andar paseando por Puebla? Eso es triste para los poblanos, ¿no? O sea, me parece que todavía Melquiades, ¿no? Que salió y pudo salir a las calles y con este discurso de despedida cuando se disculpó con los pobres, saldó ciertas heridas. Pero ¿dónde están ahora ellos, no? Finalmente los políticos son de momento. Y a los gobernantes es un mal que se les quita. Solo les tarda hasta 6 años máximo. Bendito sea Dios, Ana. Porque la rotación de élite siempre es sana. Siempre va a ser sana. Pero necesitamos que nuestras élites sean cada vez más preparadas y sobre todo congruentes. Si va a ser un gobierno panista y conservador, pues que lo sea, la gente finalmente eso quiere, por eso los eligieron. Pero que mantenga esa cordura, no que no suba un gobernante conservador y después evidencie que es adepto a la opulencia y que es un autoritario y entonces que ya no hay libertad de expresión y ya no hay libertades políticas, no, entonces ya no tiene sentido. ¿Te referías a alguien? Se me vino un ejemplo a la cabeza. Ah, caray. Sí, ¿no la yo quieres creo, decir? Creo que me inspiré. Me inspiré en el señor que ocupó Casa Puebla, ¿no? Oye, ¿hay miedo? Sí, yo creo que sí hay miedo. Yo creo que ya no tanto, ¿no? Si la pregunta, o ya la voy a llevar para allá por el comentario anterior, es si hay miedo de los sectores a este nuevo gobierno. Al principio me parece que era más por el bono democrático. Pero, Paco, tú lo sabes, el bono democrático es algo maravilloso que se acaba, como el amor, ¿no? Entonces, estamos ya a pocos días de las elecciones presidenciales. Es un punto que va a hacer tambalear al gobierno, que los va, bueno, va a modificar un poco la forma en que lo están, en cómo se están dirigiendo, ¿no? Yo más que miedo veo, bueno, finalmente la sumisión es parte del miedo, ¿verdad? Entonces sí, hay miedo en los sectores empresariales, hay miedo en los sectores educativos, hay miedo en el gremio periodístico, hay miedo en los políticos, ¿no? Dime qué político sale a reclamar una acción, o sea, en el caso del 5 de mayo, ¿no? Este evento elitista en el que finalmente los poblanos quedaron excluidos, ¿cuántos se atrevieron a salir a decirlo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no lo piensan? ¿Porque están ensimismados y enamorados del nuevo gobierno? No, es miedo. Miedo a represalias, miedo a que les quiten su lata de atún, miedo a que no les den una obra, miedo. Y finalmente el gobierno controla el dinero, controla todo, ¿no? ¿Qué propones? Ay, Dios. No, eso sí, no sé. ¿Qué propongo? No sé, yo... ¿Qué propones? Vamos a dividirlo. ¿Qué le propondrías a la iniciativa privada?
Pero finalmente la iniciativa privada se tiene que reconstruir. Finalmente venimos de un sexenio, Paco, en el que agarraron a un fulano y dijeron, oye, tú eres empresario y pon una constructora y te doy 10 puentes y entonces ya es empresario y aparte exitoso, ¿no? Con puentes, con obras, con edificios, con todo. Pero no es clase empresarial que se dedique a reformas, que esté buscando proyectos, que esté viendo la bolsa, ¿no? Lo que hace es finalmente es un sector especializado y no lo tenemos, ¿no? Y ahorita se está reformando. Me parece que este proyecto que tenía preelectoral, que salió de Actívate por Puebla, ¿no? Era un buen comienzo para darle solidez tanto a las instituciones educativas como al sector empresarial. Ellos tendrían que ser una voz, necesariamente una voz, y me parece que lo está haciendo Franco, ¿no? Franco, después del informe del gobernador, dijo, yo no vi que fuera Puebla lo que se estuviera promocionando, yo vi que se promocionó al señor gobernador. Y bueno, y todos, ¡ah! ¿Cómo se atreve? ¿No? Es que se puede atrever, porque son el sector económico, son los inversionistas, son los que dan trabajo. Independientemente de las plazas que pueda ofertar el gobierno del estado, acá tenemos el sector del dinero, ¿no? Y pueden decir lo que quieran. Y también pueden denunciar represalias si es que las hay. ¿Los sindicatos? Yo con los sindicatos estoy muy peleada y les tengo muy poca fe. Pero el sindicato, por ejemplo, del gobierno del estado, o sea, si me enteré que existía, yo ya no sé dónde quedó. ¿No? Enfrentado el líder sindical con el gobernador por aquel desplegado que publicó a favor de Javier López Zavala. Y entonces hoy el líder sindical es incapaz, no tiene la calidad moral. Tiene miedo de que si sale a decir algo a favor de los trabajadores, vengan represalias. Y no represalias ni siquiera que lo fueran a matar, no me refiero a ese tipo de represalias. Pero tiene miedo y finalmente muchas de las personas que están todavía sobreviven al marinismo, al sistema anterior, al régimen anterior, tienen muchísimo que perder si se enfrentan al gobernador, como es el caso del rector de la UAP, Enrique Agüera. O sea, dime cuándo una universidad ha estado en estas condiciones de sumisión. Cuando la UAP, mejor lo que nadie lo sabe, ha sido un sistema independiente que ha definido gobiernos en Puebla. ¿Las otras universidades? A la UPAEP y a la Ibero, me parece, la Iberoamericana yo la veo un poco más abierta, más crítica. Realmente los jesuitas tienden a esta concepción liberal y los veo, las declaraciones que dan, las posturas en cuanto a transparencia política y a acciones de gobierno, las veo más abiertas, más críticas. La UPAEP, híjole, creo que no ha figurado tanto, a excepción de don Manuel Díaz Cid, que suele decir las cosas como son, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto a Manuel Díaz Cid, independientemente de que haya sido mi maestro en la universidad y de cualquier tipo de ideología que pudiera ostentar. Vamos a hablar de los políticos. Vamos a hablar de los políticos. Ya mencionaste en forma genérica a políticos del PRI, del PAN. Falta el PRD. No, dame dos nombres de políticos del PRD. Sí, también. Pero, ¿y entonces cómo tienen una ofensiva como la que tienen? Bueno, el PRD. Desde el punto de vista electoral. Bueno, por fortuna esta entrevista sale después de lo electoral. Bueno, está bien, sirve que no se nota mi pejismo, pero bueno. El PRD en Puebla. No lo sé, o sea, hoy, si de por sí era una cosa rarísima que un quiste del gobierno del estado en la época de la FU, ¿no? No me acuerdo, ya ni sé quiénes han sido sus líderes, ¿no? Esta señora que fue Guauchinango, marinista como ella sola. Ay, la abeja. A ver si nos deja. Vuela, abeja, vuela. Hoy tenemos una cosa rarísima. Que de por sí ya era rara, que de por sí ya estaba podrida por dentro. Y hoy tenemos a Tony Gali, hijo del secretario de Infraestructura, como el coordinador de los perredistas. Y a eso voy. Ahí vamos al fracaso de una coalición gubernamental.
¿dónde están las iniciativas del PRD? ¿Dónde están las posturas del PRD? ¿Dónde está lo revoltoso, lo rebelde del PRD? Parece más perredista Juan Carlos Mondragón peleándose con Fernando Morales y diciéndole, no muerde la mano que le da de comer. Bueno, yo hasta le aplaudí, por poco me afilio al PAN después de la declaración, ¿no? El PRD está completamente desdibujado y ya no hablemos de los demás. Alianza. ¿Nueva alianza? Pues tenemos al mejor amigo del gobernador, como uno de los mejores amigos del gobernador como líder, Gerardo... ¿Se me olvidó cómo se apellida? ¿El Tama? Ah, el Tama. Jerry, se me olvidó cómo se llama. Ahí está, y es el mejor, es uno de los mejores amigos del gobernador. Fue parte de la campaña y fue elemental para la campaña de Rafael en el 2010. Un partido nacido desde las peores cosas que tiene este país, que ha sido el sindicato de trabajadores, digo, y lo digo por el Vester, no por los maestros ni por todos los beneficiados, ¿no? Y, o sea, no es posible que algo, que un monstruo que ha hecho tanto daño todavía se atreva a parir a un partido político y que sobreviva. O sea, eso es un reclamo a los ciudadanos que van y votan por este tipo de partidos, ¿no? O sea, es una falta de conciencia, ¿no? Y quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Y eso me parece la ignorancia de decir, pues voy a votar por Nueva Alianza porque los demás partidos me caen gordos o ya me aburrieron. ¡Uta, qué buen argumento!, ¿no? Y Nueva Alianza eso es, ¿no? Es un ejército electoral con maestros amenazados en algunos casos, o maestros a los que les dicen, oye, no vas a ir a trabajar, pero te vas a ir a tal elección por 4,000 pesos semanales, cosa que no van a ganar siendo maestros en un mes. ¿Qué haces como maestro? ¿Qué haces como mexicano que no tienes ni para comer? Pues lo tomas. Pero eso es un abuso. Y eso es Nueva Alianza. ¿El PAN? ¿Puebla? Yo veo un partido en un momento, me parece histórico, ¿no? Espero, bueno, todos los momentos en todos lados son históricos, pero el PAN tiene ahorita una misión que parece imposible, ¿no? Un partido que está muy dividido, en el que están los buenos contra los otros buenos o los malos contra los buenos, ¿no? Están los morenovallistas contra los panistas tradicionales. Para no meternos que si el yunque, que si no, ¿vale? Los panistas tradicionales contra los otros morenovallistas, varios de ellos cooptados por dinero, ¿no?, en el lado morenovallista. Y te comentaba antes de que iniciara esto que en alguna plática con Zeus me pareció que la entrada de Rafael Moreno Valle al PAN iba a ser como este cuento del sapo que pide que le dejen entrar en un huequito porque está lloviendo y se mete y se infla y se infla y se infla y saca a todos, ¿no? Y entonces hoy el PAN tradicional, la ala dura del PAN, la más conservadora, tiene la misión de A, rescatar a su partido, o B, dejarlo ir, ¿no? Y abrirlo a este nuevo concepto que tiene el morenovallismo, de incluso juntar al PAN con el PRD, siendo enemigos acérrimos en tan solo hace 6 años, en el 2006, que los perredistas o aquellos que votaron y que votamos por Andrés Manuel López Obrador, no podíamos ver a un panista sin ponernos a pelear, ¿no? Normalmente. Entonces, me parece que es una situación muy difícil, ¿no? Se acerca ya el proceso interno para el proceso local del 2013 y vamos a ver quién gana, ¿no? Finalmente hay que ver si el PAN es como el PRI cuando tiene un gobernador y se rige a lo que manden, o si van a respetar este discurso que tienen de que el PAN no obedece línea, que obedece a su corazón. Ya lo veremos, y eso está en juego y me parece que es muy importante. Y que, por ejemplo, muchas personas del PAN que hoy están en la periferia, como es tu casa o como es Ana Tere, ¿no?, perseguida, vean qué se puede hacer, ¿no? Sí, sería interesante que
los que nosotros en el periodismo llamamos los líderes morales, los padres políticos del PAN. ¿Qué opinen? Queremos saber qué están pensando, más allá de si sus pocas apariciones. Ya harás entrevistas. Ya haré entrevistas, como la que tú me haces ahora. La sociedad poblana. Te hablo de la sociedad ciudad y de la sociedad estado. ¿O no hay? Hay una sociedad, sí, evidentemente. Y lo demostraron en el 2010, muchos. O sea, del 1.200.000 que obtuvo Moreno Valle. Y si hacemos caso a esta teoría de Zavala, que millones, que cientos vinieron de otros estados. Ahora, vamos con 800.000 que hayan sido los poblanos. Fueron 800.000 poblanos que se hartaron de un régimen, que vieron que el régimen priista solamente le estaba haciendo daño al estado, ¿no? Hubo un voto de castigo a Marín y a su ejecución contra Lidia Cacho y a su corrupción en obras y a todo lo que implica el marinismo, ¿no? Me parece que sí hubo un voto razonado, pero es el bono democrático, ese se acaba, ese lo tienes que mantener, no es algo con el que te vayas a salir. Ahí está Marín cuando ganó las elecciones. Ok, estaba muy bien, ganó con 800.000 y pico, te ganó por 100.000, ¿no? Una cosa así. Okay. ¿Cuánto le duró, Paco? Dime si el 14 de febrero del 2006 todos esos 800.000 estaban felices. ¿Cuántos vimos marchar tan solo el 27 de febrero del 2006? 50.000. Una cosa me parece apabullante. Como es natural, las calificaciones de los gobernantes bajan, caen, ¿no? Después del 5 de mayo hay ya varias encuestas de firmas prestigiadas que no quieren hacer públicas. Yo lo siento en mi corazón que no lo quieran hacer público. La calificación del gobernador fue a la baja, porque finalmente ahí Moreno Valle se desnudó. Dijo, esto es lo que soy, soy un tipo de élite, o sea, a mí me gusta convivir con Azcárraga, no me voy a ir a convivir con alguien de menor nivel, ¿no? Y a la fiesta del 5 de mayo, que tanto he anunciado, solo entran mis cuates y solo van mis amigos y mis invitados especiales. El concierto de Alondra de la Parra. ¿Qué acaso no dijeron que iba a ser gratis? ¿Que iba a ser público? ¿Cuánta gente se quedó afuera con la lluvia para que el señor gobernador, el señor presidente, sus invitados, sus guaruras y demás escucharan a la conciertista? O sea, dime si eso no lastima. Si quieres en la capital a los que vinieron con la intención de escuchar. El desfile del 5 de mayo. O sea, es el mejor ejemplo de... Puede que el desfile para todos, no me imagino en tu caso, yo creo que llevo 6 años viéndolo, y, ¿no? Escuelas y contingentes y lo mismo, y ok, está bien. Pero resulta que ese desfile no es para nosotros, no es para mi reportera, no es para ustedes políticos. Es porque la señora va a ir porque está marchando el sobrino, el hijo, el vecino, lo que quieras. Y entonces ellos van a hacer ahí su propia fiesta y van a ver pasar al vecino y le van a decir adiós. Es la fiesta de ellos. Y Moreno Valle agarró y dijo, esta fiesta es mía y voy a meter una china poblana gigante que patina. Muy bonito. Voy a la Rose Parade. Y luego, ¿y dónde está el Cench? ¿Hoy dónde están los Cench? ¿Quién del Cench salió a decir cómo se atreve? ¿Pero qué tal en 2010 cuando Calderón se fue antes de que el Cench saliera, Paco? ¿Cómo todo mundo salió a berrear que era una grosería porque el Cench era la institución de Puebla? Yo no lo vi el 5 de mayo, yo no he escuchado que alguien se queje. Selene, ¿estás crítica? No, ya me hiciste enojar, pues también tus preguntas. Todavía falta un par. Y te dejo en paz. De las instituciones, de la institución religiosa, tú has sido crítica en ese sentido. Me han tocado cubrirles cosas muy feas, me ha tocado la parte fea de la iglesia.
pero tiene, supongo, cosas buenas. Pues supongo, ¿no? Como el 80 y tantos% de los mexicanos y del planeta comulga con la Iglesia Católica, ¿no? Algo debe tener. ¿Cuál es tu opinión? ¿De la Iglesia? No, 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 yo soy, no, no, no soy jacobina, pues, pero no es una institución que para mí merezca mi respeto, ¿no? Me parece que es la misma mafia en la que hablamos con Moreno Valle, es la misma mafia que con Marín, la misma mafia en la Iglesia. Es exactamente lo mismo, y lo peor es que esta está más consolidada porque lleva no sé cuántos años, ¿no? Y tienen un estado en Europa, ¿no? Y determinan, o sea, yo apenas me preguntaba, ¿por qué es importante que estemos pendientes de quién es el nuevo papa? O sea, está bien porque tienes que saberlo, pero no comprendo por qué este fervor, ¿no? El fervor, y que abusen del fervor, ¿no? Yo sí coincido con Marx de que se trata del opio de la sociedad, ¿no? Pero tú vienes de una familia tradicional, religiosa. Sí, mi mamá es ultra conservadora, pero jamás nos metieron ninguna religión, ¿eh? Nunca, oye, vete a la iglesia, oye, esto no, nada, nada. Mi mamá es muy respetuosa porque se casó con un ateo. Entonces, imagínate los conflictos religiosos existenciales a la hora de comer, ¿no? Y casi todos jalamos además para el lado agnóstico, si quieres, ¿no? Yo soy un poquito más ahí de... Le hago sus guiños a mi mamá porque si no, Dios me va a castigar, ¿no? Pero en cuanto a la iglesia, la considero una mafia, me parece que abusa. Y lo imperdonable... Lo que no hay forma de que tú no digas, bueno, la reputación, la imagen, es esta protección que por años se le dio a los curas pederastas. No, eso, el daño que han hecho, y que si posteriormente, ahora que ya reconocen sus culpas y que los expulsan, ¿no? de los seminarios, que les quitan la madre esta eclesiástica, ok. Pero el daño está hecho. ¿Cuántos niños no fueron acusados de mentirosos y demás y les arruinaron la vida? Por la protección de la élite, de la cúpula religiosa. Es que todas las élites se corrompen, Paco. Todas. Ojalá no fuera así. Pero creo que es el dinero lo que es. Todas las élites se corrompen. Espero que no. Pues todavía nadie nos ha demostrado lo contrario. Selene, si tú tuvieras que recomendar algo para Puebla, para la ciudad, para el estado de Puebla, ¿qué recomendarías? ¿Qué le recomendarías a la sociedad? ¿Qué le recomendarías a los políticos? ¿Qué le recomendarías a todos en una forma general? Mira, yo más que a un gobernante, yo le tengo más fe. Creo más en el asunto legislativo. Si hay leyes que estipulen que los programas del campo no están a contentillo de un presupuesto, o que un gobernante decida gastarse 162 millones de pesos para contratar a una empresa que le televise sus festejos del 150 aniversario y le quita el dinero al campo, si hay una ley que prohíba eso, me parece que las cosas van a estar más controladas. A veces me da la impresión de que a la gente se preocupa más. Es que ¿quién va a ser el candidato a la alcaldía o al gobierno? Eso vale gorro, señores. Enfóquense en su Congreso, porque el Congreso es el que va a determinar cómo se mueven las demás instituciones, ¿no? Ahí se rige todo. Ahí se da todo. Independientemente de que el otro sea el Poder Ejecutivo, tiene que acatarse a lo que está escrito. Y aquel que viole una ley, hay consecuencias. El problema es que cada vez hacen leyes como más flexibles y ocupan todas las lagunas para ir haciendo lo que quieren. Apenas, en el caso de Moreno Valle, o sea, mandó una iniciativa para no avisarle al Congreso que se va del Estado. ¿Por qué se la aceptan? Todos tenemos derecho,
todos, y aparte es obligación del gobierno y del gobernador decirnos dónde está y por qué se quiere salir del país. Oye, que se va a ir 2 días a Los Ángeles a comprar Prada, órale, padrísimo, vete. No se trata de coartar tu libertad, pero se trata de que lo sepamos. ¿Qué? Y es que me voy con mi dinero, está toda madre, vete con tu dinero, pero infórmanos. O sea, no pueden hacer ese tipo de cosas. Y me parece que el punto está ahí. La deuda. ¿Dónde se discute la deuda? Si el gobierno se quiere o no endeudar. En el Congreso. ¿Dónde se discute la ejecución de programas, los recursos, el dinero? ¿Dónde? En el Congreso. Ahí está la clave. Y mientras tengamos a diputados como los que tenemos ahorita, en el caso de la bancada del PAN, Mario Riestra, temeroso, timorato, que a todo dice que sí. Ah, pues órale, gracias por participar, bancada del PAN, hasta para allá, ¿no? Y a la del PRI, cooptada, callada, más Moreno Vallista que Moreno Valle y Marta Erika juntos. Gracias. Y en el PRD tenemos a uno que fue chofer e intendente del PRD. Y no es que yo lo discrimine, está poca madre, qué bueno, vamos con la cultura del esfuerzo. Pero, ¿y qué preparación tienes? ¿No? ¿En qué libro lees? ¿Cuáles son tus credenciales para estar sentado ahí y decirte el representante de un sector de la sociedad? Parece que mi recomendación sería a los partidos crear esta fusión mágica casi imposible de un candidato bueno que pueda ganar, que sea competitivo, pero de una persona que cuando sepa sentarse en una curul, sepa qué está haciendo. Que no esté ahí nada más porque, bueno, las circunstancias, o porque de ahí me voy a ir a la alcaldía, o porque es mi entrada a la política. No, pues es que si seguimos pensando así, las cosas se complican. Mira, hace unas horas estaba yo leyendo varios análisis por la visita de Andrés Manuel. Y algo que me llamó la atención, yo creo que lo escribió Rueda. Dice, la ventaja de Andrés Manuel con Morena es que los de Morena no están buscando ser regidores, candidatos, diputados. No están buscando nada. Finalmente son una estructura que su único objetivo es que Andrés Manuel llegue. Y por eso no se corrompe. Porque los intereses personales no están ahí. Digo, es posible que se corrompa, pero bueno, la idea esa me parece buena. Ok, rescatemos eso. Vamos, ¿qué día un partido político te va a presentar a 16 candidatos a diputados federales o 26 candidatos a diputados locales que no tengan otra aspiración? Que su único objetivo sea estar 3 años sentados en la curul, diciendo que de nosotros depende las riendas de este estado. Ok, tenemos a un gobernador autoritario y berrinchudo y que le choca que lo critiquen y es un intolerante. Está padrísimo, pero ¿qué crees? Que la ley protege a los periodistas y protege los derechos políticos de todos. Entonces, Rafa, sí, tírate al piso, chilla, corretéalos, pero legalmente están protegidos y tendrás que usar otras formas. Puede ser que el dinero te funcione con los periodistas y los políticos. Ahí está la clave. Una última pregunta. Adelante. ¿Qué opinas de Paco Fraile? Ay, Paco. Te conocí en tus últimos 3 días de campaña al gobierno en el 2004. Le pedí a Zeus que me pasara contigo y te dije, era el día de la elección, y te dije, Paco, yo no sé cómo le haces, pero ganas. Hice lo posible, te doy mi palabra. Me queda claro. Ahí entiendo, no sé, digo, no lo entiendo personalmente, comprendo por un asunto de empatía, que es duro reconocer un resultado, es duro creer en un proyecto, no lograrlo, ¿no? Y ha de haber sido durísimo cuando viste este pinche gobierno de Marín, ¿no? Y dijiste, Dios santo, ¿no? Sí, lo comprendo. Pero me parece que Paco Fraile nunca debió de haber abandonado a esos 700,000 votos que tuvo, a esa gente. Y no digo que te hicieras el gobernador legítimo,
¿no? Pero te metiste otra vez al partido, seguiste con tus cosas, seguiste... Bueno, me fui a la Cámara de Diputados, me fui a la Cámara de Senador, otra vez, y a la Cámara de Diputados, y atendimos ahí a las leyes, fundamentalmente. Pero, bueno, yo siento, yo veo un Paco que tal vez me esté guiando ya por los últimos años de Paco Fraile, que se ausentó. Y se ausentó en un momento en el que muchas de las cosas que hoy pasan, Paco, puede que tú las cargues, por ser el líder moral del PAN. Porque eres el fraile del partido, ¿no? si se recompone o no, me parece que eres una pieza fundamental. Y en ti va a recaer esa responsabilidad. No me gusta que a Paco verlo en su actitud de... Esta actitud madura, además, ¿no? Entiendo, pero bueno, yo soy muy inmadura, pero esta actitud madura de... al tiempo. No eres de los que al tiempo, y entonces en su momento tienes que llegar, lo vas a hacer, lo tienes que hacer. O todos los que te conocemos te vamos a dar una patada para que lo hagas. Y lo agradezco. Porque hay dos instituciones dentro del PAN, tú y tu partido. Y es una responsabilidad que no te puedes quitar, nada más porque estés esperando con toda la calma del mundo a que pase el tiempo, ¿no? Paco Fraile, me gusta tu madurez, la admiro muchísimo, tu apertura, ¿no? O sea, puedo hablar contigo de cualquier tema, no te espantas ni digo groserías, o si hablamos de sexo o lo que sea, parece que nunca ha habido de tu parte, yo no siento a alguien que sea cerrado. Aparte eres muy simpático, y como político, ni modo, te tengo que meter en mi lista de los pocos congruentes que conozco. Selene, muchas gracias. Y no creo que porque pagó el agua, ¿eh? Gracias. Selene, bienvenida, y gracias por esta entrevista, bien y de buenas. Muchísimas gracias. Gracias, Paco.